La única mesa que vale la pena, ¿verdad? Una buena onda, no que vale la pena, pero la buena onda, chicas, son ustedes. ¿Y ustedes atrás qué onda? ¿Y el resto qué onda? Así yo no, ¿eh? Así, 5 horas preparando todo este cuerpo. 5 horas preparando esta cara. Gracias, mi querido público. Yo me debo a ustedes al pueblo. ¿Eh? Pensamos que era como 50, digo, yo era doña de la soltera. Dos eran. Gente, no me gustó la onda, no me gustó. Esto más onda, chicos. Salimos a bailar, salimos a divertirnos. Día viernes, se viene el fin de semana largo. Se viene Semana Santa. Se viene nuestro día, chicas. Se viene Semana Santa, gente. Y tenemos muchas propuestas para el fin de semana largo, así que quiero buena onda. No viene nada. Se acabó, no viene nada. Así que si vamos a recibir el turismo nuevamente con estas caras que estoy viendo en este momento, así yo no. Así no. Así yo no. Voy a volver a entrar, voy a volver a salir y quiero... Exacto, quiero escándalo. Quiero que me titire toda. Hoy estoy alzado, hoy mi sangre más, esta parte de acá, más todavía. No pide salsa, el tuyo pide salsa con fideo y ravioles. El mío pide semen. De toro, mira que tiene que el semen de toro te remueva. Así que voy a volver a entrar, voy a volver a salir y quiero... Hagan de cuenta que ustedes son un toro, que todas me tiran semen, ¿ok? Así que voy a volver a entrar y salgo y quiero escándalo, gente, ¡vamos! Ahora. No me gustó, le faltó un poquito más de energía, sobre todo aquella parte, ese sector allá que está paradito, que los veo a todos, chicos, igual, los veo, y la gente de atrás, también las veo, yo soy como la chiqui de Gran, veo todo, mi chiquita, así que, vamos de nuevo, nos sacamos las caretas y quiero escándalo, vamos, a ver. Y con los lluvias te dan ganas de hacer muchas cosas, ¿no? A la gorda como la está frita y a mí mojar la chaucha. Así que bueno, día viernes, chicas, estamos todas. ¡Cucharita! ¡Ay, sí! ¡Sí, qué placer! Lo importante es conseguir, chicas, ¿quién? Lo importante, pero que hoy en día nosotras estamos regaladísimas. Pero ahora lo que son los chongos tan difícil. ¿Están de cumpleaños ustedes? ¿Tu cumpleaños? Pero no te hago subir. Pero la verdad es que hoy en día los hombres están como difíciles. ¿A ustedes no les cuesta levantar machos hoy en día? ¿Ustedes son hombres? ¿Ustedes qué saben?